Tienes razón, Martín. Tú mandas acá. Así está mejor. Si es necesario que vuelva con una orden. No es necesario. Lo que sí necesito es hablar contigo en privado antes que tú empieces a interrogar a las reclusas. Mantente alerta y que no se sepa nada de lo que ha pasado acá. Como usted diga. Permiso. Adelante. Lamento mucho haber llegado dando órdenes sin hablar contigo primero, Martín. Está bien, es parte de tu trabajo y yo no me puedo meter. Lo que sí necesito saber si es que tú estás al servicio de tu suegro. ¿Julián? Así es. No, para nada. Pero espero lo mismo de ti. Estamos en sintonía en relación a Julián Mardones. Si tú te ciñes a los protocolos, yo te voy a ayudar. Necesito información sobre ese hombre y reunirme con la reclusa Alana Rumián. Dalo por hecho. Están un poco tensas las cosas aquí en la casa, parece, ¿eh? ¿Cuándo no, oiga? Lo que yo tengo los nervios de punta. Ya no doy más con tanto griterío. En esta casa estoy completamente solo. Parece que todo el mundo está contra mí. Y tantas ganas que tenía de probar el pollito al jugo. Lidia, sírveme un vaso de agua, por favor. Al tiro, don Julián. ¿Y tú qué haces parado ahí como un moai? Siéntate, come como la gente, hombre. Pensé que necesitaba ayuda. ¿Ayuda? ¿Aló? Hola, Julián. Supongo que estás al tanto del nombramiento en la cárcel. Sí, lamentablemente ya me enteré de la noticia. Oh, te llamo por algo no muy bueno. A ver, tú sabes que no me gustan los recovecos. Sé directo, por favor. ¿Quieres? Sí, claro. Se trata de Javiera. ¿Qué pasó con Javiera? Está con Joaquín en la casa de Irene. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Yo mismo me crucé con ellos afuera. Ok. Yo me encargo. ¡Don Julián! Vamos. Alana Rumián. Condenas consecutivas por homicidio calificado, cada una de 20 años. 10 años por tráfico de armas, 7 por contrabando, 3 por proxenetismo y otros 20 por narcotráfico. Ese es el repertorio. Ella está perdida. Lleva toda su vida en la cárcel. Voy a necesitar un lugar privado para hablar con ella. Sí, por supuesto, puede ser en la sala de visitas. Por confidencialidad de la investigación, voy a necesitar que las cámaras estén apagadas. No hay problema. Adelante. Permiso. Sí, Pachito. Buenas tardes, director. Faundes me informó que necesitan el registro de una visita. Así es. ¿Ese es? Entrégaselo, por favor. Ramiro Soto. Teléfono, dirección, RUT. Perfecto. Es la persona que se reunió con Alana Rumián. Perdona, Ignacio, pero no te voy a poder acompañar. Tengo unos compromisos. Me imagino que tu agenda está bastante ocupada en tu primer día. Ni te lo imaginas. En todo caso, va a estar Guzmán y Pacheco para lo que necesites. Me puedes llamar también. Perfecto. Pacheco, el prefecto va a necesitar la sala de visitas para poder entrevistar a Alana Rumián. Hay que desconectar las cámaras mientras se haga la entrevista y después hay que volver a conectarlas. Entendido. Vas a quedar en muy buenas manos. Ok. Nos vemos. Permiso. Nos vemos. Permiso, Pacheco. Muchas gracias.
¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué no fuiste a almorzar? No me siento bien. Déjame tranquila. Entonces, respóndeme una pregunta. ¿Qué tienes que ver tú con el asesinato del novio de Nasir? ¿De qué estás hablando? ¿Te escuchaste? Y tú sabes que no me agrada repetir las preguntas. No tengo nada que ver. Me alegro. Ojalá te crean. Dime qué está pasando. Solo si me dices la verdad. Una por otra. Ya te dije la verdad. No tengo nada que ver. Ahora dime qué está pasando. Ya te va a enterar, Alana Rumián. Bueno, bien. Ojalá que esto no perjudique a mi hijo. Ay, ojalá. Es mi hijo. Si tú no cumples nuestro trato, mi hijo se transforma en nuestro hijo. Dame. No quiero ni pensar lo que dirían tus jefes. Si saben que te aprovechaste de una reclusa, la dejaste embarazada y ahí tenido todos estos años escondido ese cabrón chico. No te atreverías, Alana Rumián. No te atreverías. Lo primero que harían sería ir a sacárselo ahí a tu mamita en el sur. Después, la meterían en un hogar de menores. Ay, no quiero ni pensar lo que le harían a él. Yo estuve ahí y eso. Yo no se lo doy a nadie. Ya, cállate. A ti nunca te ha importado ese cabrón chico. Tenés razón. No me importa. Pero a ti sí. Así que déjalo de hacerte el chorito conmigo. Yo a ti te tengo aquí. Tú estás acá para hacer lo que yo te diga. Así que dime, ¿qué está pasando? La policía está investigando acá. Identificaron a uno de tus visitas como presunto asesino del novio de Nasir. ¡Feliz, salve! ¡Contrólate, Julián! ¡Es un chiquillo! Oye, ¿qué te creís vos? ¿Que podéis llegar a esta casa a basurarnos cuando queráis? ¡Javiera, sé que estás acá! ¡Nos vamos! ¡Javiera! ¡Déjala tranquila! ¿Perdón? ¡Déjala tranquila! ¡Tu hija no te quiere ver! Ya, córtala. ¡No le echéis más leña al fuego! ¡Pero si es verdad! ¡Tu hija no te quiere ver! ¡Tu hija te odia, viejo rancio! ¿Qué dijiste? ¡Viejo mafioso, rancio, asqueroso! ¡Me cansaste, huevo! ¡Vos nos cansaste a nosotros! ¿Querés más? No. ¡Última vez que nos basuréis, me escuchaste! ¡No! ¿Me escuchaste? ¡Para! ¡Pero si es verdad! ¡Este es el que debería estar muerto, no el Guille! ¡No! ¡Para! ¡Juaco, para! Pero... ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? Ayúdame, hija. Ayúdame. Este viejo mierda fue el que empezó. ¿Qué tenía en la cabeza, estúpido? Él entró, Prince. Entró y me agarró. Mi abuelo y don Mario están de testigos. No hay justificación para hacer algo así. ¡No hay! Vamos ya. ¿Papá, viniste solo? Genaro, espérenlo. Genaro, vamos. Oye, papá.
si los matones no están solos. Mira cómo los dejaste. Javiera. ¡Javiera! Te voy a ponerte a su lado. ¡Cállate! ¡Córtala! ¡No sigáis metiendo la mano! ¡Pero si él fue el que empezó! Vamos, papá. Si tanto quería a tu papito, entonces quédate con él. Capítulo disponible ahora en MegaGo. Descarga la app aquí. MegaGo.